Hola país, fuerte abrazo para toda la República Argentina. Acá estamos con Nano Escalada y todo el equipo de ACTC Media TV en un nuevo fin de semana de turismo carretera virtual, cada vez más cerca, querido amigo Mariano. ¿Cómo te va, Nico? De la definición. La verdad, es verdad, ya estamos ahí nomás. A nada, a nada. La anteúltima fecha de lo que será la definición de este playoff de esta Copa de Oro Río Uruguay Seguros del turismo carretera virtual. Y aparte, a esta altura ya empezamos a ver candidatos, claro. Ya empezamos a ver pilotos también que quedan fuera de juego porque no les alcanzan los puntos. Hay pilotos con kilos, pilotos sin kilos, así que tendremos un espectáculo bárbaro y nada más ni nada menos. ¿Qué? En Paraná. No, ese hermoso circuito entrerriano que siempre da que hablar, que siempre da espectáculo. Bueno, ahí corremos y corren los muchachos ahora en minutos nomás. A ver, Paraná, ¿qué pasó el año pasado en Paraná? En Paraná se retiró el Guri Martínez. Y hoy en día, ¿quién es sinónimo de equipo de Guri Martínez? Y, por ejemplo, Lambiris. Mauricio Lambiris. ¿Y quién pasó? ¿Fue el poleman de Paraná? No sé, ¿quién fue? Mauricio Lambiris, ah, que ya vos está preparado para hablar con Mariano Escalada. Ah, mira, entonces tengo que ir al monitor. Bueno, sí, sí, vamos, anda, vamos, vamos, porque está el uruguayo, mirá, se está riendo, está contento, viene de funcionar bien las dos anteriores del playoff y el arrancar de esta manera, Mauri, quiere decir que vas a ser de nuevo candidato. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen día para ustedes, buen día para toda la gente. Sí, la verdad que una buena vuelta de clasificación, nos pudimos quedar con el 1, con la pole, así que contento. Bueno, ahora realmente hay que pelear en la serie. El Leo, que es el principal rival, quedó segundo, así que va a alargar también primero su serie y bueno, intentaremos ganarla, ¿no? Tenemos a... Vamos a alargar con Fede Alonso y con Canapino. Ya estamos en definición de campeonato, puede ser eso, sí, no lo había pensado. Así que bueno, nada, intentaremos ganar la serie y que sea la más rápida, ¿no? Mauri, ahí estamos viendo la vuelta de clasificación y te pregunto, porque recién lo decía, a mi gusto uno de los circuitos más lindos de nuestro país y de los que siempre cuando vamos hay espectáculo, la curva 2 me fascina y para mí es una de las mejores curvas que tenemos en Argentina. ¿Qué opinas vos? Sí, es un circuito, a mí te diría que es capaz de tener un gusto del calendario. Y la verdad que me trae muy buenos recuerdos, un gran funcionamiento siempre en Paraná. Y un circuito que es muy difícil, sobre todo para la largada, ¿no? Para los que largan por ahí primero, el que larga segundo tiene a veces hasta más chance de quedarse en el primer puesto que el que larga mismo de la pole, ¿no? Claro. Creo que es un circuito, como decís vos, que es de los que da espectáculo porque tiene la particularidad de poder ir en algunos lugares por dos radios diferentes y también... Por ahí, con la forma y la manera de correr que tenemos en el TC, teniendo que dejar el lugar al que va por fuera, le da muchas chances al que quiere hacer una maniobra sobrepaso, que no suele pasar. La verdad que en otros circuitos por ahí no pasa, pero en Paraná puntualmente sí existe esa posibilidad y está bueno en la vida real. Esperemos que ahora en la virtual los que vienen atrás no tengan muchas claro, chances de pasar. Claro. Bueno, eso ya se viene en instantes, ¿sí? Se viene en instantes por la televisión pública, lo que será la serie número 1. Así que Mauricio, Nano, se preparan. Vamos. Porque ya se viene la batería número 1 y así es la grilla, mirá. En la primera fila largará el poleman Mauricio Lambiri junto a Federico Alonso. En la segunda, Agustín Canapino y Nicolás Bonelli. En la tercera, Juan Cruz Benvenuti con Jonathan Castellano. En la cuarta fila, Serrucho Serrano con Norberto Fontana. En la quinta, Mauro Yalombardo y Juan José Barlín. En la sexta, Cristian Ariel Ledesma con Alan Ruggiero. En la séptima, Pablo Costanzo y Nicolás Cotiñola. Y último, largará Carlitos Okulovic. Sí, señor. Ahí ya lo tenemos amacándose en la pista. Mauricio Lambiris, el pace car del ACTC también. Preparado para lo que será esta competencia número 1 de este día domingo. Un Mauricio Lambiris que fue el último ganador, Nano, en este escenario. En Paraná ya lo vamos a hablar. Claro, tenemos que sí. Mucha data para acompañarte en este mediodía. Exactamente, tenemos mucha información ese día. Me acuerdo que fue especial, ya te lo contaremos por qué, aunque los hinchas de Ford seguramente lo tengan grabado a fuego. Y este es Agustín Canapino, el último campeón que quiere recuperar puntos, recuperar posiciones para intentar llegar con chances al final de este playoff, de esta Copa de Oro Río Uruguay Seguros,
que corre su anteúltima fecha en Paraná y cerrará el fin de semana que viene el campeonato, nada más ni nada menos que en el circuito de Neuquén. Hola Norbert, ¿cómo estás? Buen domingo para vos, gigante. Ahí está Norberto Fontana desde Arrecifes. Y recién cuando teníamos el plano de la punta, Lambiris, como decía hace un ratito en la presentación, mano a mano contra Alonso y contra Canapino, ambos campeones de lo que fue, ambos ganadores, mejor claro. dicho, y también campeones del turismo claro. carretera, porque ese triunfo en los 1000 kilómetros de Buenos Aires junto a Martín Ponte ayudó a que este señor Agustín Canapino sea campeón del turismo carretera hace 2 temporadas, sí señor, porque exacto. en el 2019 no se llevaron a cabo los 1000 kilómetros. Sengrillán, querido Mariano Escalada, para que arranque la serie número 1, que esto comienza en 3, 2, 1. Arrancó la serie número 1 del turismo carretera virtual con Lambiris tomando de la delantera rápidamente. Alonso por detrás, Agustín Canapino que también está en búsqueda de un lugar. Nicolás Bonelli que no se la va a hacer fácil. A ver cómo llegan a la curva número 2. La curva que para mi amigo Mariano Escalada es la más linda de la Argentina. Bien, bien Mauricio Lambiris, ¿cómo mantuvo ese puesto? Se cuidó bien Mauricio Lambiris. Parecía en algún momento que lo podía intentar Federico Alonso, pero no le dio y ahora se guarda por detrás. Canapino que empieza a perder con Bonelli por afuera. A ver si puede recuperar antes de llegar a la curva 3. Se tira el campeón, se tira el campeón, se tira el campeón. Chapea. Va el pincho. Gana la posición Canapino. A ver si Castellano lo pasa. Sí, lo pasó. Castellano también. Agustín se pasó. Canapino se pasó un poquito. Y Agustín Canapino retoma esa posición. Se alejó Lambiris. Se alejó Alonso. La pelea es por el puesto 3. La pelea es por el puesto 3. Hay 4 pilotos casi a la par. Y Canapino es el que lidera en ese pelotón. Un poquito más escapado ahora Lambiris. Un poquito más escapado también Federico Alonso. Que intenta recuperar desde atrás en Nicolás Bonelli. Siempre atacándolo al campeón Agustín Canapino, a ver si puede superarlo y vamos a cerrar la primera vuelta de competencia. Estamos con el trofeo en juego TC en casa, Copa Monster, y se está definiendo la Copa de Oro. Hashtag TC en casa, Mariano Escalada. El Serrucho Serrano corriendo con el auto de Guillermo Ortelli de JP Carrera. Está por detrás del pinchito Jonathan Castellano. Un pincho Castellano que obviamente quiere llevarle a Lobería una victoria antes de que se termine el campeonato del turismo carretera virtual. Otro de gran labor durante todo el campeonato y que ha estado en la pelea es este señor, el mago Juan José Barlín, que siempre estuvo también en la discusión, al igual que el gigante Norberto Fontana. Mauricio Lambiris, que se está alejando en esta serie número 1, le está acechando, como vemos, Alonso. Maneja Norberto Fontana para todo el país. Inconvenientes para la rana de Bernal, inconvenientes para Maurito Yalombardo, que perdió 4 colocaciones. Se encuentra ante último ahora en esta primera batería, a ver si puede recuperar Mauro. Sigue manejando Fontana. ¿A qué lugares del circuito, Nano, vos le prestás demasiada atención, además de la curva 2? Bueno, la curva 2, como ya lo dijiste, me parece una de las mejores curvas que tenemos en el calendario del automovilismo nacional. Obviamente el circuito de Paraná es un circuito variable, es un circuito donde hay que estar concentrado al 100 y obviamente este momento es clave. El frenaje de la chicana de izquierda a derecha para poder no solo cerrar esta vuelta, sino tener que abrir la siguiente en la curva a la izquierda y peraltada. Por eso me parece que también es otra de las claves del circuito acá. Donde hay que ir rápido, subir un poquito en el peralte, bajar nuevamente para poder apretar el acelerador a fondo temprano y salir cerquita del paredón de la derecha para cerrar una vuelta y abrir la siguiente. Sí, señor, acá estamos en la recta principal, Shelby Power. Te escucho con una atención, Nano Escalada. Me encanta cuando estás comentando. Y esto es a fondo, esto me encanta. Esto es a fondo, lo viene buscando Alonso, que se amaca de un lado para el otro. Mauricio Lambiris, que se defiende, conoce este circuito mucho, muchísimo. Fue el último ganador que tuvo el turismo carretera en Paraná. Aquel día que se retiró el gurí Omar Martínez. Claro. Agustín Canapino tiene un récord de vuelta. Exactamente, récord de vuelta para Canapa. Y ese día, claro, ese día se retiraba el supremo de Ford, el hombre de Paraná. Mirá, Cristian Oriel, que cerquita viene del mago Juan José Barlín, decíamos. El último ganador fue Mauricio Lambiris. Y qué homenaje. Junto a Juan Bautista de Benedictis y Matías Rossi, que fueron los 3 integrantes del podio, lo hicieron en el día del retiro al gurí Omar. Bloquea Ledesma, gira para la derecha. Recién lo estábamos viendo en la pantalla cuando Lambiris se aleja. Vemos ahí cómo
el clasificador, nos muestra de que Mauricio Lambiris, desde que arrancó la serie, viene manteniendo el puesto 1. Ahora Canapino, más cerca de Federico Alonso. Especulaba Lambiris con que estos dos amigos y compañeros en los 1000 kilómetros se podían ayudar. Parece que no, porque Alonso pierde un poquito de terreno, se empieza a complicar con Canapino y esto aprovecha el uruguayo para tomar una luz de ventaja que le dé algo de tranquilidad. ¡Uy! Toque entre el Mago y Cristian. El Mago y Cristian, afuera Cristian. ¡Upa! Que toque entre Cristian Ledesma y el Mago Eberlin. Vamos a ver si hay sanción. Querido Oveja Mancuso, Nano, te escucho. Parece que hay un toquecito primero con Norberto Fontana, por eso el Mago pierde un poquito el control del Chevrolet y lo toca así a Cristian Ledesma cuando casi intentaba poner la tropa por adentro. Ahí lo vemos. Ponía la trompita a Ledesma y la cola del Mago le hacía un pequeño empujón que lo mandaba al pasto. A mi manera de verlo, es maniobra de carrera porque se desentendieron también con Norberto Fontana, pero claro, la decisión la tiene la Oveja. Ahí lo veíamos, Agustín Canapino manejando su Chevrolet. Qué foto que subió Agustín en la semana con el Chevrolet, con todas las copas de oro ahí en Arrecife. Ya se preparan para lo que será la vuelta del turismo carretera. Estamos contando los días. Canapino que lo busca Alonso. Ahí se viene Alonso, amacándose también dentro de su Chevrolet. Alonso, hace un rato Mauricio Lambiris decía, se van a ayudar. Yo no lo veo a Alonso que lo esté ayudando Agustín. Está cada uno en su carrera, ¿no? Claro, exactamente. Pareciera estar cada uno en su carrera. Hasta te diría que pareciera estar Alonso complicándolo a Canapino en este momento. Viene un poquito más lento en los tránsitos Federico Alonso. Ahí lo hemos pasado atrás del piano. Y Canapino está perdiendo un poquito de distancia contra Mauricio Lambiris. 3 décimas ahora le ha sacado el uruguayo. Me parece que vamos a entrar en la última vuelta. Y que si Alonso, si Canapino no lo supera pronto, Alonso no va a poder llegar a la cola del uruguayo. Al menos en esta serie. Lo busca por todos lados, Agustín. Vimos, claro, lo veíamos recién. Claro, se trepa al piano, le muestra el auto, pero no lo puede pasar. La gran Canapino. Sí, señor. Señor, así ha ganado algún que otro campeonato. Esta es la Cooper Cup de Shell. Mirá qué cerquita le salió ahora. Mirá qué cerquita le salió en la succión entonces Agustín Canapino a Federico Alonso. A ver qué pasa. A ver cómo llegan a la curva 2. A ver si Canapino lo puede superar, Alonso. Carlitos Sokulovic, que está hola, Charlie, para todo el país. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ahí está Lambiris. Se le empiezan a acercar a Alonso. Va Canapa, va Canapa. Agustín Canapino. Cuando Marcela de Carapachay nos manda mensaje. Va Canapa. Un beso grande. Ahí está Canapino. Está Canapino. Se tira contra Alonso. Se tira. Sí, se tiró Agustín Canapino. Bien, Agustín. Lo buscaste por todo. Y Alonso. Se pasa un poco Agustín. Alonso que lo supera. Qué lindo este final de competencia. Se chapean entre los dos que ganaron los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Ahí va Canapino por afuera. Alonso que se cuida. A ver si Agustín lo puede superar. Lambiri ya está en otra. Vamos a ver cómo llega en esta curva. Qué lindo que arrancó la mañana. Agustín Canapino que se tira. Pero Alonso va por afuera. A ver quién se queda con este puesto número 2. Pisa un poco afuera a Alonso. Canapino que lo va a seguir buscando. Y me parece que Alonso se queda con esta impresionante posición. Hermoso mano a mano, Nano. Media vuelta, o te diría 3/4 de vuelta a la par. Entre Canapino y Alonso todavía no se definió. A ver, vamos a la chicana y queda una curva. Parece que la gana Lambiris. A ver quién es segundo. A ver si la gana Mauricio Lambiris. Están ingresando en la olla. A ver quién llega con el puesto número 2. Canapino Alonso. Lambiris va a ganar la serie. Va a ganar Mauricio. Va a ganar Mauricio Lambiris. A ver quién llega segundo. Llega Alonso segundo. Llega Canapino. Ganó Lambiris. A ver quién llega segundo, Nano. Hermoso final. Hermoso final entonces. Mauricio Lambiris la festeja. Mauricio Lambiris que aprieta el puño. Porque ha sido el ganador de esta primera batería en Paraná. Y es un pasito más en la definición. Mauricio Lambiris pone el tilde y hace cuentas porque sigue más que nunca en la pelea del campeonato. Ganó Mauricio Lambiris la serie número 1. Lo dijiste, Nano, lo dijiste como si tuvieses una bola de cristal, vamos a tener espectáculo. Sí, y sí. Ya lo vimos en la primera serie. Exactamente. Se la quedó Mauricio Lambiris. Exactamente, y tenía por detrás a Canapino y a Federico Alonso. Pero el muchacho pudo sobreponerse igual, Mauri, y a pesar de los embates al principio, después pudiste hacer una distancia que por lo menos te hizo hacerla rápida. Ahora hay que ver qué pasa con la segunda serie, pero por lo menos la pudiste ganar y hacerla rápida. Sí, bueno, por suerte la ganamos. La verdad que pensé que por ahí Fede, teniéndolo a Agus atrás, se iban a dar una mano entre ellos y todo lo contrario, que lo complicó más lo que lo ayudó. Así que, nada, si bien después Agus lo superó en la última vuelta, no le dio el tiempo por ahí para venir a atacarnos a nosotros, así que contento, ganamos la serie. Por ahí lo que vi es que no teníamos el mejor ritmo, pero bueno, ya no sé qué tocar en el volante como para que mejore, así que así vamos a ir a la final. Esperemos
que podamos aguantar adelante y, bueno, llevarnos buenos puntos, ¿no? Gracias, Mauricio. Prepárate porque en instantes ya se viene el Entretiempo Toyota. Te lo cuento esta cámara, pero esta cámara con Mariano Nano Escalada. ¿Qué tenemos que decirle a la gente? Tenemos que decirle a la gente, como siempre, como todos los domingos de Turismo Carretera Virtual. Tranquilo. Mauricio Lambiris también está ahí con la pantalla. Ya sí. La primera serie está tranquilo, entonces va a agarrar su teléfono. Acá tengo, mirá. Ahí está, como Nicolás Neus, como Mauricio Lambiris. Twitter, Instagram, la red social que uses, @CTCArgentina. Pones el hashtag TC en casa y nos escribís. Para mí el ganador va a ser Lambiris. Okay. Para mí el ganador va a ser Alonso. Para mí el ganador va a ser Canapino, Pernía, Trocet, todos los pilotos de Turismo Carretera. Bueno, listo. ¿A quién votás vos, Lambiris? Mauricio Acota, ¿sí? ¿Qué? Vos preparate, quédate preparado que en un toque hablamos del Entretiempo Toyota. Quédate ahí en silencio, Mauricio. Y a esta cámara le decimos con una escalada que si viene la batería número 2. Dale. Así la grilla, dale. En la primera fila de la segunda batería largarán Leonel Pernía y el piloto Chicharra Nicolás Trocet. En la segunda, Santiago Mangoni y el Tano Matías Frano. En la tercera, Facundo Arduzzo y Luciano Ventricelli. En la cuarta, largarán Nicolás González y Ernesto Celestino Tito Besone. En la quinta, largarán Gaetano Di Mauro, el piloto brasilero, el piloto de Stock Car con Leandro Mulet. En la sexta fila, largarán Marcelo Agrelo y Cristian Dose. Y en la séptima, Juan Bautista de Benedictis y Alejandro Chonero. Continuamos con las series del Turismo Carretera Virtual. En instantes ya se viene la gran final. En instantes tenemos el Entretiempo Toyota. No tengo mucha expectativa por ver quién finalizará este día domingo más cerquita del campeonato. Cuando lo tenemos a un invitado de lujo este fin de semana nuevamente. Hola, Gaetano, ¿cómo estás? Ahí tenemos al piloto Shell que está corriendo este fin de semana. Exactamente, un Gaetano Di Mauro que estuvo corriendo en la carrera especial que se hizo en el Gálvez de Buenos Aires con cambio de neumáticos y con recarga de combustible. Un gran rendimiento tuvo Gaetano Di Mauro, que hasta sorprendió a los propios pilotos del Turismo Carretera. Que a la... Uy, ¿qué pasó ahí con Arduzzo? ¿Qué pasó con Facu en la previa? Bueno, decíamos que a Gaetano Di Mauro hasta lo habían halagado los rivales del Turismo Carretera porque estuvo peleando durante toda la competencia hasta que sobre el final obviamente se retrasó con el propio Facundo Arduzzo, que ahí va recuperando posiciones y ubicándose nuevamente en su lugar de la grilla. Ahí lo veíamos a Facu, cómo pasó, era un rayo. Se pasó por la izquierda de la pista Facundo Arduzzo. En pantalla lo tenemos a Nicolás Trocet, el piloto Chicharra, Niki Trocet, que ha tenido, la verdad, un gran campeonato virtual, tanto en las camionetas como en el Turismo Carretera, y sin duda sueña con ganar este certamen. Exactamente, pero fíjate, si hacemos un análisis de lo que ha sido el campeonato, Canapino y Trocet, que ganaron las seis primeras carreras, ganaron tres Canapino y tres Trocet, y hoy en día no son los candidatos más claros a levantar el título, sino que Pernía y Lambiris parecieran ser los que llegan más fuertes a la definición del campeonato. Ojo, todavía nada está definido, pero pareciera ser que cambió un poco esa ecuación que a principio de año parecía que era todo para Canapino, para Trocet, y ahora parece que los claros candidatos son Pernía y Lambiris. Sí, recuerdo algunas competencias que decíamos, sin dudas el campeonato se irá a Recifes, hay que ver si es de Trocet, si es de Canapino, pero el playoff con lo que ha sido el comienzo de Leo Pernía, tanto en el Gálvez como en San Nicolás, nos hacen pensar que Leo sin dudas estará en la conversación. Mismo caso de Mauricio Lambiris, que ganó la última fecha en Potrero de los Funes, en la previa a lo que fue la definición del playoff, que como dijimos con Nano, arrancó en el Gálvez. Exactamente, todos ellos en igualdad de condiciones con 20 kilos de lastre. Tanto Pernía como Lambiris, como Canapino y como Nicolás Trocet son los pilotos que tienen lastre para estas últimas dos competencias. No cargan más ni tampoco descargarán, sino que terminarán el campeonato del Turismo Carretera Virtual de esa manera. Ahí se ponen a la par. Recordamos, estamos corriendo en Paraná, ¿sí? Un circuito que tiene 4.219 metros, pero también tenemos variantes cortas de 2.595 y 2.200 metros, que sirven obviamente para el circuito de karting. Hemos visto videos del Gurí Martínez entrenando en este circuito con el karting. Claro, el Gurí Martínez, Mariano Werner, bueno, se sienten como en casa cada vez que visitamos Paraná. Arrancamos en 3, 2, 1, la
serie número 2 del turismo carretera virtual ya arrancó. Mirá cómo se aleja Pernilla y mirá cómo detrás intenta meterse en el primer puesto del Tano Leonel Pernilla, que lo va a defender de todos pisos. Un poquito la tierra. Facundo Arduzo, a ver, Trocet, que lo va a ir buscando. Lo tenemos a Gaetano Di Mauro en pantalla. A ver quién dobla. Se aleja Pernilla en el puesto 1 cuando lo viene buscando Trocet de un lado y Arduzo del otro. A ver si puede ganar la posición Nicolás Trocet a Leonel Pernilla. Parece que sí, el piloto Chicharra salió con todo y tomó la punta de la serie después de la curva número 2. Sí, señor. Ahí lo tenemos a Nicolás Trocet, que tomó la delantera de esta serie número 2. En un ratito se viene la gran final. Estamos en plena definición del turismo carretera virtual. El playoff. Toque a Besone del auto que habitualmente conduce Martín Ponte. Toque de atrás y despiste de Ernesto Tito Besone. Ahí lo teníamos a Tito. También en pantalla Santiago Mangoni, que ha funcionado muy bien. Tuvo, la verdad, un gran final de año. Destacadísimo. Santiago Mangoni, muy destacado. Siempre formando parte de las peleas. Ahí lo tenemos al de Barcalce, que maneja para todo el país. Ventricelli por delante, que ha sido otro de los pilotos más, que tuvo un gran fin de año en el turismo carretera virtual y que finaliza este playoff también muy bien. Vale la pena destacarlos a Mangoni, a Bonelli, a Ventricelli, al Tano Matías Frano, bueno, a varios que han estado en la pelea, como lo dijimos de Berlín, lo dijimos de Fontana también, siempre ahí metidos en la pelea y en la discusión. Cristian Ledesma, Nico González, bueno, un montón, la verdad, han hecho un laburo soberbio arriba de los simuladores para brindarles el mejor espectáculo a ustedes que lo miran desde casa. A ver, la pelea por la punta, lo tenemos a Pernilla, que lo va a buscar por todos lados, a Nicolás Trocet, pisa un poco el piano, Leo, a ver si lo puede superar a Nicolás Trocet. Están peleando por mucho más que una posición, estos están peleando por el campeonato. Ahí está Pernilla, lo va a buscar por afuera Trocet, se guarda bien Nicolás Trocet, el piloto Chicharra, pero me da la sensación que Leo lo va a buscar durante toda la serie, enano. Exactamente, a ninguno de los dos les conviene quedar afuera igualmente, así que tendrán que correr limpios para poder terminar primero y segundo, pero no tengo ninguna duda que Leonel Pernilla va a intentar buscar la carrera, pero lo pronto, el primer paso que tiene por delante es Nicolás Trocet para ganar la batería. Y acá lo vemos, la largada nuevamente donde Nicolás Trocet le ganaba en el pique a Leonel Pernilla después de la curva número 2. Qué linda cámara esta que te estamos ofreciendo en ACTC Media TV. ¿Y esta? Una producción de ACTC Media TV. Mirá cómo largaba Mangoni. Hay que ver si estaba un poquitito adelantado. Parece que no. Intentaba meter el auto por adentro. Cerraba la línea Trocet. Pisaba un poquito el pasto. Perdía velocidad y tenía que guardarse por detrás. Se vienen dando nuevamente con de todo. Gaetano Di Mauro, que va a soñar con Facundo Arduzo, y Facundo Arduzo, que va a soñar con Gaetano Di Mauro. Gran maniobra del brasilero ahora para superar al de las parejas. Ahí lo tenemos a Gaetano Di Mauro manejando un Chevrolet. Y tengo una pregunta para ¿Cuál? ¿Cuál fue el último Chevrolet que ganó en Paraná? Ah, mira vos. Bueno, déjamela picando entonces. Ahora en un ratito te lo contamos. Vos comunicate con nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, nano? @CTCArgentina con el hashtag TC en casa. La pregunta es, ¿cuál fue el último Chevrolet que ganó en este circuito y se adueñó de una de las casas favoritas de los pilotos de Ford? El 28 de agosto del 2016, nano, fue la última victoria de Chevrolet. Ya lo tengo. ¿Ya lo tenés? ¿Te lo digo? Bueno, en instante lo escucharemos a Nano Escalada. Mangoni, que se tira muy bien Santiago. ¡Qué lindo! Santiago Mangoni, ahí está peleando mano a mano con Ventricelli. Y también el Tano Frano. ¡Qué piloto el Tano Frano! El campeón del TC Pista Mouras ahí luchando mano a mano contra los pilotos del turismo carretera. Mientras tanto, en la punta está peleando Trocet con el Tano Pernilla. Todavía la domina Nicolás Trocet. Le han sacado una gran ventaja a Santiago Mangoni, Trocet y Pernilla, que van a pelear por la definición de esta segunda serie que estamos viviendo. Se acerca un poquito el Tano a la hora de frenar. Estira un poquito Trocet a la hora de acelerar. La Dodge contra el Torino. A ver qué pasa en el final de la serie. ¿Quién fue, nano, el último ganador? Y me parece que... vamos a jugar un poquito. A ver, vale. te voy a preguntar para que me des pistas. ¿Puede ser que estuvo muy cerca en estos días de Gaetano Di Mauro ese piloto? No, señor. Bueno. No, señor. Entonces, al que puso Matías Rossi en Twitter, muchachos, pónganle una cruz porque no fue el misil con el Chevrolet. Sigan buscando qué pasó el 28 de agosto del 2016, el último Chevrolet que ganó en Paraná. Ahí lo tenemos a Trocet, lo estaba buscando también Leo Pernilla. Lindo duelo entre Santiago Mangoni y Lucho Ventricelli. Ahí estamos con la cámara a bordo del Tano. Se va a tirar por afuera el Tano Pernilla, está preparando un maniobrón sin dudas. Trocet, que se va a cuidar, a ver si Pernilla lo sigue buscando. Pisa un poco el piano, se abren un poquito a la derecha. Ahí está el Tano, que se va a tirar, se tira. Sí, se queda con la posición Leo Pernilla. A
ver si sigue de largo. No, 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 la cuida bien Leo Pernía, que se queda nuevamente con el puesto número uno. Gran maniobra de Pernía, a ver si puede recuperar en aceleración Nicolás Trossetti, parece que no. Entonces sí, ahora es posición ganada para Leonel Pernía, que quiere seguir estirando la ventaja en el campeonato, quiere ganar la serie, quiere sumar puntos, quiere ser campeón el Tano. Y esto es lo que hay que hacer para ser campeón. Hay que demostrar actitud y hay que superar autos para sumar cada vez más puntos. Acá lo vemos. Iba por afuera Nicolás Trossetti, que se abrió un poquito, como lo hizo alguna vez el gurí Omar Martínez con el Juan Pijanini. Le hacía la tijera a Leonel Pernía y ¡zac! A la hora de frenar y cobrar a la izquierda, ya la posición estaba ganada. Gran maniobra del Tano. Sí, señor. Cuando decís el sac, explotan las redes sociales. Querido Mariano Escalada, qué gusto estar contigo en este mediodía del domingo. Se termina la espera. ¿Sabés quién fue el último Chevrolet que ganó? Sí, claro. Sí, claro. Guillermo Ortelli. Sí, claro. El 28 de agosto del 2016, los hinchas de Chevrolet lo recordarán mucho, porque por esta victoria Ortelli luego fue campeón en este año. Fue impresionante, fue la última fecha de la etapa regular y Guillermo Ortelli se metió de cabeza en lo que fue esa definición 2016. Parecía que era de Rossi, después que era de Mariano Werner. Terminó siendo campeón Guillermo Ortelli del Turismo Carretera. Así que muchas gracias a todos los que nos enviaron mensajes. Exactamente, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Les dije, los que pusieron Rossi que lo tachen, los que pusieron Canapino también, porque el ganador finalmente había sido Guillermo Ortelli, que después se coronaría como campeón del Turismo Carretera por séptima vez. Este hermoso mano a mano, y acá lo vemos a Gaetano Di Mauro, que va para final una nueva batería dentro del Turismo Carretera Virtual. Y el Tano, y el Tano que busca la victoria. Tano, demostraste por ahora la actitud que hay que tener para buscar el campeonato. Parece que se la metió en el bolsillo entonces esta segunda batería. Récord de vuelta de Pernía, Nano. Encima récord de vuelta. A ver si puede ser el más rápido y ganarle en el cronómetro a Mauricio Lambiris. A ver cómo finaliza esta serie número 2. Que estamos junto con Mariano Escalada. Ahí están ingresando a la olla. Doblan a la izquierda. Entran a la recta principal. Y va a ganar el Tano Leo Pernía. Segundo llegará Trossetti. Ahí lo vemos a Mangoni. Va a ganar y va a ganar y ganó. El Tano Leo Pernía se queda con la serie número 2. Segunda serie entonces para el Tanito Leonel Pernía, el líder del playoff, que estira un poquito más la ventaja y que sigue sumando puntos. Sigue a paso firme hacia el campeonato. Segundo terminó Nicolás Trossetti. Tercero, Santiago Magoni. Cuarto, Luciano Ventricelli. Quinto, Nicolás González. Sexto, Facundo Arduzzo. Séptimo, Gaetano Di Mauro. Octavo terminó Agrelo. Noveno, De Benedictis. Décimo, Besone. Once terminó Mulet. Doce, Frano. Trece, Doce. Catorce, Ochonero. Y quince terminó Juan Cruz Benvenuti. Seguimos, seguimos por la televisión pública. ¡Qué nivel que tiene Leonel Pernía en esta etapa de playoff! Impresionante. La verdad que Pernía y Lambiris se están llevando todos los flashes en este playoff. Pasó en las dos fechas que pasaron en Buenos Aires y en San Nicolás. Y ahora, bueno, parece que vamos a ver una realidad similar. Y son los dos grandes candidatos, pero todavía falta mucho. Vamos a escuchar la palabra de Leo Pernía, que ya está preparado, Nano, para charlar con vos. Acá está el Tanito Leonel Pernía, y contamelas cómo ha sido esta segunda serie, Tano, que te da una primera fila nuevamente contra Mauricio Lambiris, pero primero hablemos de la serie. Hola, Nano, Nico, buen día para todos. Leo. La verdad que fue buenísimo, fue peleada. En la largada, primero, bueno, me hace una muy buena maniobra el Niki por fuera, y me gana la posición, salió mejor pisado, y después lo corrí con la tranquilidad de que atrás mío no me atacaban, ¿no? Porque se peleaba el Tano Frano con Mangoni, y cuando lo agarré le hice una linda tijera, nos respetamos muy bien, y bueno, terminamos ganando la serie. Qué linda maniobra que hizo el Tano, la verdad, para ganar esta batería, y vamos a tener espectáculo asegurado en lo que será la final, que ya se viene en un ratito nomás. Sí, señor, en un ratito ya se viene la final, pero antes, después de la pausa, se viene el entretiempo Toyota, así que prepárate, Pernía, ya vuelve a escena Mauricio Lambiris y seguimos con Nano Escalada y todo el equipo de ACTC Media TV en una nueva fecha del playoff del Turismo Carretera Virtual. Seguimos por la televisión pública y este es uno de los momentos más lindos y distendidos que tenemos, Nano. Sí, en el mediodía del domingo es cuando Lambiris y Pernía, en este caso, que fueron los que ganaron las series, se tiran un poquito, se picantean, le ponen un poquito de chimichurri a lo que será la final. Tiempo decir que les da porque están definiendo un campeonato. Y bueno, son los que están ahí arriba. Y si le metemos un poquito de chimichurri, podemos tener una final intensa. Bueno, a ver. Vamos a ver. Estamos en el entretiempo Toyota. Vamos a escuchar
a Mauricio Lambiris, querido Nano Escalada, y después lo escuchamos a Leo. ¿Es verdad que, comillas, abro y el apodo de Pernía sería la pesadilla y cierro comillas, Lambiris? ¿Qué tal? La verdad que es una pesadilla, loco. No me lo saco nunca encima. O sea, venimos cruzándonos desde el TN. Sí. Y en el simulador venimos palo y palo los dos. Ya veo que vamos a la primera TC, clasificamos 19 y 20 los dos. Y bueno, puede pasar, ¿no? Espero que por lo menos esté entrenando la mitad de lo que yo estoy entrenando en los pozos de esto, que me un montón. Leo, ¿qué van a clasificar 19 o 20 o se la juegan por la pole? ¿Quién hace el 1 y el 2 en la primera fecha del TC cuando vuelva todo? Ojalá que estemos juntitos con Mauri peleando, pero adelante, no en la mitad del pelotón. Pero yo entreno cuando me deja Thiago, esa es la realidad. Le está metiendo mucho también el cachorro al simulador. Próximamente vamos a tener un simulador nuevo, vamos a poder competir con Thiago los dos a la misma vez, pero sí, obviamente se está notando el gran nivel de Mauri, de Nicky Trocet, de Agustín, los que estamos peleando el campeonato, porque obviamente como estás peleando el campeonato no querés regalar nada y bueno, le metés muchas vueltas al simulador. Mauri, ¿cómo se toman ustedes el tema de que sea virtual, pero igualmente estar a dos fechas de estar definiendo el campeonato? Y el hecho de ser campeón, porque quieras o no, es mucho tiempo en el que estuvieron entrenando, por ejemplo, como para dar estos buenos resultados, y están compitiendo contra los pilotos oficiales que después lo hacen en la pista. O sea, no quieren regalar nada. Mirá, para que te des una idea, en mi caso yo tenía planificado un viaje a Uruguay. Eso quiero saber, a ver. Por temas personales, y cancelé los viajes a Uruguay para terminar este campeonato. Así que imagínate cómo me lo estoy tomando. La verdad que al principio por ahí, honestamente, no me lo había tomado tan en serio. Y cuando vi que por ahí sí tenía alguna chance de pelear por este campeonato virtual, dije, bueno, listo, no lo estoy peleando en la realidad, por lo menos me pongo las pilas a ver si puedo ganar uno virtual. Y bueno, sí, le estoy metiendo ahora, estoy arriba del simulador, ya desde la carrera pasada que estoy en el simulador de mi casa, que es un poco mejor que lo que tenía antes, o con lo que había arrancado, así que, bueno, le vengo metiendo bastantes horas, no tengo otra cosa para hacer, la verdad, poco de lo que es la empresa familiar, así que estoy sentadito en la butaca esta bastante tiempo. Leo, ¿qué final vamos a ver en instantes por la televisión pública? Ojalá que sea una final parecida a la de San Nicolás, que hubo un nivel conductivo buenísima, estuvo tremendo, buenísimo, con muy buenas maniobras, de la primera vuelta hasta la última. Y bueno, los mismos pilotos vuelven a estar adelante, ¿no? El caso de Mauri, Nicky, de Mangoni, de Canapa. Claro. Así que bueno, ojalá que sea una final parecida y pelearla con todo lo que tenemos. Gracias muchachos, gracias Leo, gracias Mauricio. Se van a preparar porque ya Nano Escalada en instantes arranca la gran final de Turismo Carretera Virtual en Paraná. Exactamente, y bueno, ya lo dijimos, pero lo repetimos. Agarra tus redes sociales, escribinos, @CTCArgentina. El hashtag TC en casa, ¿estás escribiendo? Sí. Hay que hacerlo tendencia, así que escribí muchos mensajes, valen dos, valen tres, valen cuatro. Estoy poniendo, quiero que Nano diga cuatro sac en el medio de la final. Bueno, a ver. Eso vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a la pausa. Vamos preparando. Hay que cuidar. Nos vamos a la pausa, ya se viene la gran final del Turismo Carretera Virtual. Vení, dale, vení que ya se viene la gran final, se viene el show. Mirá, a vos que estás en casa, agarrá el celular porque se viene la gran final del Turismo Carretera Virtual. Exactamente, mandá tu voto en @CTCArgentina y obviamente llama a toda la familia, juntalos a todos porque es la anteúltima fecha. Arranca la gran definición del campeonato TC en casa. Sí, señor, basta de palabras. Así es la grilla del Turismo Carretera Virtual en Paraná. Se viene la gran final y en la primera fila dos que pelean el campeonato. El 1-2 del certamen, Mauricio Lambiris y Lionel Pernía. En la segunda fila, el 3 y el 4, Agustín Canapino y Nicolás Trocet. En la tercera fila largarán Federico Alonso y Santiago Mangoni. En la cuarta, Nicolás Bonelli y Luciano Ventricelli. En la quinta, Jonathan Castellano y Nicolás González. En la sexta, Martín Serrano y Facundo Arduzzo. En la séptima, Gaetano Di Mauro y Alan Ruggero. En la octava, largarán Marcelo Agrelo y Carlos Okulovich. En la novela, largarán Juan Bautista de Benedictis y Ernesto Tito Besoni. En la décima fila, Juan José Barlín y Leandro Mulet. Fila 11 para Pablo Costanzo y Matías Frano y fila 12 para Nicolás Cotiñola y Cristian 12.
Es momento de recargar energía, querido Nano. Sí. Es momento de una Monster Energy. Pasamos una Monster. Ahí va nomás. Comunícate con nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? @CTSArgentina. El hashtag es en casa. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos al mediodía, Nano? Además que vamos a ir hablando de los ganadores, pero ¿vos ya tenés alguna pregunta para el público? Yo le quiero preguntar simplemente que arranque acá, ahora mismo, en este instante, la encuesta. Sí. ¿Quién va a ser el campeón de la Copa de Oro del TC Virtual el fin de semana que viene en Neuquén? A partir de este momento quiero que empiecen a votar quién se consagra campeón. Antes de la final, claro. Ahí está. Antes de la final. Gracias, Nano. Fuerte abrazo para todo el departamento de marketing, claro, ¿no? Para Luquita, para Pepo, para Carolina de Olivos, para claro, todo el equipo que están con las redes sociales del ACTC, acompañándote también en lo que es este fin de semana del turismo carretera virtual. Vamos a hacerlo tendencia, como decíamos recién con Nano, cuando tenemos en pantalla al invitado de este fin de semana, el querido Caetano Di Mauro, Nano. El piloto brasilero, el piloto que nació en San Pablo, que tiene 24 años y que es piloto oficial Shell V-Power, tanto en el Stock Car como en el turismo carretera virtual, y que hoy nuevamente está compitiendo junto a los pilotos oficiales del TC. ¿Estás listo? Sí, claro, más que listo. ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Vas a dar todo? Voy a dejar todo, como el Tano Leonel. Esto arranca en 3, 2, 1. ¡Arrancó la final del turismo carretera virtual! Están los dos peleando por un campeonato. Lambiris mano a mano con Pernilla. Un poco más detrás lo tenés Agustín, el titán Canapino. Parece que se aleja Mauricio Lambiris, pero vamos a ver cómo llegan a la curva 2. Una de las curvas más lindas del automovilismo argentino. Llega peleando Nicolás Trocet, el piloto Chicharra. Se picó y pierde Canapino. Perdió Trocet y perdieron varios. El piloto Chicharra. ¡Qué problema! Va Pernilla. Por adentro Pernilla. A ver si se queda con la maniobra del campeonato. Pernilla con Lambiris. Sí, se la queda el Tano. Lo va a buscar igual Mauricio. Qué linda que arrancó la final, Nano. Recontrapasadísimo. Santiago Mangoni le pegaba a Nicolás Trocet y los dos terminaban afuera. Gran maniobra del Tano Leonel. Y ahora parece que puede recuperarle Lambiris, pero la cuerda la tiene el Tano. A la par, Lambiris con Pernilla. Vamos a ver qué lindo que está este mano a mano. Se estará definiendo el campeonato 2020 en esta maniobra. A ver, escuchemos a Mauricio. Mano a mano, se tira por adentro Lambiris, a ver si Pernilla lo deja. Ahí estamos en este mano a mano hacia la izquierda. El Tano lo va a buscar por adentro. Mauricio Lambiris, muy cerquita de Uruguay. Estamos en Entre Ríos, estamos en Paraná. Lo toca por atrás Ventricelli. Lo tocó Ventricelli ingresando a la olla. Está Leo Pernilla ganando esta final del turismo carretera virtual. Estamos en la recta principal. Shell V-Power se cumple la primera vuelta. Lambiris, a ver cómo va por afuera en el peralte, los dos a la par. Qué linda imagen, qué lindo que sos turismo carretera. A ver qué pasa con Lucho también. Ventricelli que se mete en la discusión. Se mete Ventricelli, queda segundo Luciano el de Avellaneda. A ver si esta pelea entre Ventricelli y Pernilla lo ayuda Mauricio Lambiris. Canapino que está cuarto, está con el cuchillo y el tenedor. Agustín, el campeón del turismo carretera. Mira Lambiris que quedó tercero. Qué bien Ventricelli, cómo se metió en la discusión y quedó segundo. Segundo Ventri, gran maniobra para intercalarse entre Pernilla y Lambiris para meterse en el medio, primero superando a Canapino y después superando al uruguayo para ahora ser el segundo de la competencia por detrás de Leonel Pernilla. El que perdió muchísimo fue Nicolás Trocet en el arranque de la serie. Que lastima a Niki, que pierde también muchos puntos por el campeonato. Estas maniobras empiezan a definir a los candidatos. Problemas para el piloto Chicharra, que cayó a la posición número 19. Nuevamente, 4 tenemos en busca de un lugar. La semana pasada era Lambiris, Canapino, Pernilla y Mangoni. Claro. Ahora es Pernilla, Canapino, Lambiris y Ventricelli. Exactamente, intercambiamos a Mangoni por Ventricelli, pero igualmente tenemos a 4 peleando por la carrera. La verdad, esas son las cosas que da gusto ver, que da gusto transmitir, y obviamente ¡epa!, que los muchachos lo están haciendo de la mejor manera cuando acá se tocaban Cotiñola con De Benedictis. Ahí estaba Coti con Jonito De Benedictis, molestándose un poquito, me parece. A ver Canapino con Lambiris, mano a mano, escuchemos. Cómo me gusta esa toma, Nano. Esa es hermosa. Esa toma me fascina. Te quiero decir cuando corren realmente, ¿no? Uf, la imagen para el peralte de la curva número 1 y cuando encima lo vemos a Canapino pasando a Lambiris.
es hermosa cuando la maniobra está bajo investigación. La de Benedictis con Cotignola. Y también me acuerdo como si fuese hoy, en el año, ya te lo digo, en el año 2017, cuando ganó Castellano y Marcelo Vivo en el relato, dice, lo cocina en la olla, justo que tenemos ahí está a Jonathan pincho. Castellano. Recuerdo como hoy, maestro Marcelo Vivo, te mandamos un fuerte abrazo a Marcelo, a Sergio, a Sole, a Fede, bueno, a los compañeros que están haciendo el aguante desde sus casas. Claro, sí. Sí, con el turismo carretera virtual, cada vez falta menos muchachos para vernos, como siempre les decimos con Nano, vemos la pelea entre Ledesma y Mangoni, querido Mariano. Exactamente, ahí lo vemos a Cristian Ledesma, lo vemos por delante a Nicolás Bonelli, un Ford contra un Chevrolet, dos que también ha estado en la discusión, que ya los venimos nombrando de hace un buen rato, pero que vale la pena mostrarlos porque están teniendo una gran competencia. Y este es el Tano. El Tano que demostró todo lo que hay que poner en la mesa para poder ser campeón. El Tano que está cumpliendo con un nuevo objetivo, ganar la tercera consecutiva del playoff. A ver qué pasa. Todavía falta muchísimo. Por detrás está Ventricelli de gran rendimiento. Por detrás está Lambiris. Por detrás está Canapino. Pero el de adelante es el mismo desde hace un buen rato. Y el de adelante se llama Lorel Pernía. Para la asistencia en pista contamos con la Toyota Hilux, la pick-up líder de la Argentina, que nos brinda la máxima calidad, durabilidad y confiabilidad para el rescate de los autos de turismo carretera. Toyota, sponsor oficial de la ACTC. Claro. Además, sumate a la revolución deportiva. Este es el mensaje del gobierno de San Juan. Fuerte abrazo, sí, para Sergio Uñac y para todo su equipo de San Juan, que siempre nos tratan tan bien. También a Jorge Chica, gran amigo del ACT, así que, claro. así que fuerte abrazo para ellos cuando tiene algún que otro problema, Lucho Ventricelli. Oh, Lucho, por Dios, toque de castellano, pero venía lento ya, me parece, Ventricelli con algún inconveniente. Qué lástima, porque venía teniendo una gran labor y ahí se va para boxes. Lucho, ¿qué pasó, Lucho? ¿Qué pasó? Qué lástima. Igualmente la satisfacción de estar peleando ahí adelante, pero bueno, es una lástima porque venía demostrando un gran rendimiento Luciano Ventricelli. Nano, sí. Casio Edifice, siempre junto al automovilismo, claro, argentino, acompañando el turismo carretera virtual. Siempre marcando la hora, Casio Edifice. Y además te tengo que contar, ¿qué? Si pensabas que el garaje era medio metro más largo y le rompiste un guiño al auto. Uy, no me quiero imaginar cómo está Julito. No te enojes, Julito, con Santander tenés un seguro de auto que te cubre daños por accidente, granizo, caída de árboles, robo, incendio, y además tenés auxilio mecánico las 24 horas. Contratalo por online banking o la app Santander sin moverte de tu casa. Julito, escalada. Claro, bueno, ya estamos saliendo corriendo para un Santander como Gaetano Di Mauro, que lo supera a Leandro Mulet antes de entrar en una nueva vuelta de competencia. Es momento de recargar energía, es momento de una Monster Energy. Pasame una Monster. Ahí está, mientras tanto se aleja el Tano Leo Pernía. Y ya que estamos, ¿Ya que estamos qué? ¿Cuándo fue la última vez que ganó Pernía en Paraná? Uy, mirá vos qué pregunta me tiraste, Nicolás. ¿Cuándo fue? Con el turismo carretera. ¿Cuándo fue? El 18 de marzo del 2012. Mirá a bordo vos. De su Chevrolet. 8 años. Ganó Leo Pernía. Mirá vos, en Paraná. En Paraná, claro. A bordo de un Chevrolet, el Tanito Leonel Pernía ganaba en Paraná y 8 años después lo va a conseguir a bordo de su Torino, el turismo carretera virtual. Vamos a ver si lo puede conseguir Leo Pernía. Está buscando una nueva victoria. Ya ganó en el Galvez, ganó en San Nicolás y se ha alejado en esta final. Lo está peleando mano a mano con Canapino. Nano, creo que Agustín, si quiere soñar con salir campeón, este es el momento, sí, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, segundo, Canapino tendría que al menos descontarle a Pernía y a Lambiris en esta carrera para intentar o para planificar quizá poder ser campeón en la última Neuquén, que va a tener puntaje y medio. Pero con estos resultados, Canapino parece incluso alejarse un poco de la pelea. Aunque, como ya lo decimos siempre, las carreras no se terminan hasta que se baje la bandera cuadro. Exactamente. Y si no, recordá lo que fue Rafaela sobre el final. ¿Te acordás? Agustín Canapino quedándose con la victoria mano a mano con ese señor que tenemos en pantalla, con Mauricio Lambiris. Seguimos con Mariano Escalada acompañándote en este mediodía del domingo por la televisión pública. Fuerte abrazo para todo el país que está sintonizando la televisión pública. ¿Qué pasa, Nano? Récord de vuelta para Mauricio Lambiris, para el uruguayo, para Lambiris, que ahí va empujándolo a Agustín Canapino para intentar superarlo, no, para intentar acercarse a Leonel Pernía. Claros, ambos tienen que descontarle al Tano y por eso buscan y hacen un trabajo de juego en succión y de empuje
para intentar recortar metros contra el piloto de Torino que lidera la final. Rus Seguros, camino al seguro digital, junto a sus productores asesores. Rus Seguros, única aseguradora con calidad certificada, sponsor oficial de la Copa de Oro. Rus es en casa. Y el saludo muy, pero muy grande para nuestro querido amigo Juan Carlos Lucio Godoy. Obvio, fuerte abrazo, Lucio querido, que estás viendo el turismo carretera virtual desde Concepción del Uruguay. Maneja Cristian Ariel desde Mar del Plata. Y ya que nombramos a Mar del Plata, también estaba por ahí Jonito de Benedictis, el de Necochea. Claro, claro que sí, la mejor playa, Necochea. Ojo que yo te la peleo con Santa Clara del Mar. No, ¿eh? Bueno, pero es como... Es el eslogan. Es el eslogan de Necochea, claro. La mejor playa y está cerquita de Olavarría, así que no hay duda que es la mejor. Puesto 23 para Mangoni, puesto 24 para Ruggero. Cayeron 17 y 10 posiciones cada uno. 17 también perdió otro set. Fíjate vos cómo una maniobra te hace perder tantos puestos que te hace obviamente alejarte en los puntos y prácticamente excluirte de la pelea del campeonato. Por eso era muy importante esta carrera para Mangoni y para Trocet, y haber perdido tantas posiciones parece que lo relega mucho en lo que será la definición del certamen de TC Virtual. Eberlin mano a mano con Facundo Arduzzo, mantiene la posición entre las parejas. Por ahí lo tenemos a Serrano sobre el auto de Guillo Ortelli. Ahí va el Serrucho. Ahí está, en pantalla. Maneja Serrucho, dale tranquilo. Auto que usó la fecha pasada Gastón Rossi, ¿sí? Campeón de TC Pickup Virtual. Gran maniobra por adentro del mago Berlín. Queda un poquito ancho, lo vuelve a meter por adentro Facundo Arduzzo. A ver cómo termina esta maniobra. Expectante por detrás de los dos. Viene el Serrucho Serrano exactamente con ese auto con el que corre Ortelli, que el fin de semana pasado lo manejó Gastón Rossi. Lindo mano a mano entre Facundo Arduzzo, el Serrucho Serrano. Y lo tenemos. También está metido el mago Juan José Berlín. Ahí está por el medio. Facu Arduzzo toca un poquito el Chevrolet del mago. A ver si Facu se queda con la posición. Hermoso mano a mano entre los tres. Si vos te preguntás por la punta, qué lindo cómo se están dando. Si vos te preguntás por la punta, se alejó Pernía, Nano, y Canapino sigue segundo. Pontonazos entre el mago Berlín y Facundo Arduzzo. Maniobra bajo investigación. Fueron un poquito ásperos los muchachos. Hay que ver si es válido en el TC virtual. Esa me parece que sí. Esa me parece que es áspera, pero de carrera. Y acá lo vemos a Ernesto Celestino Besone manejando y entrando en una nueva vuelta. Hola, maestro. Hola, ídolo, maestro. Fuerte abrazo para toda la familia que nos está viendo. Es el Tito. El Tito que está manejando para todo el país. Escuchá. Qué lindo que es ver a Besone, por lo menos sobre un turismo carretera virtual, pero bueno, explotan las redes cuando aparece Tito en pantalla. Sigue manejando Besone. Nano, KCIH, especialistas en potenciar el rendimiento de tu cultivo. También le mandamos un fuerte abrazo por formar parte del turismo carretera virtual. Sí. Y además te cuento que entra ya a las redes sociales de la ACTC y votá por el campeón y subcampeón de la Copa de Oro Rus y participá por productos Tuperlusto. ¿Me deja aplaudir, Neus? Sí, por favor. Yo aplaudo también. ¿Qué pasó? 17 posiciones avanzó el Tano Matías Frano, que se había retrasado a casi la última colocación en su serie y ahora está en la sexta posición de esta final. La verdad, gran laburo del Tano Matías Frano y también de Leandro Mulet, que avanzó 14 posiciones y ahora se ubica séptimo. Gran trabajo de quien está sexto y de quien está séptimo, el Tano Matías Frano y Leandro Mulet. Perdóneme, Neus, perdóneme, Pipo, pero se merecían un aplauso. Pero usted puede hacer lo que quiera, Mariano. Usted puede hacer lo que quiera, la rompió durante todo el campeonato del turismo virtual. Falta, amigo. No importa que falte, hay que contar los billetes ahora. Y Mariano Escalada, la verdad, ha sido muy grato lo que hizo con el turismo carretera virtual y su labor y la labor de todo el equipo de ACTC Media TV. Te recordamos, es una producción exclusiva de ACTC Media TV. Manija Juan Bautista de Benedictis, que hizo podio la última vez que el turismo carretera corrió en Paraná. Mirá. Es importante, Nano, de la curva 2 que hablabas hace un rato. Lo importante de la curva 2, al menos lo que yo veo. Obvio. Lo bueno de la curva 2 es que... Upa, upa, se fue afuera, Nico. Nico, qué la...
A ver, cómo lo vemos por detrás de De Benedictis, me parece que solo. Sí, 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 se pasa solo Nico. Y cuando intenta volverse, aplaude con Cristian Ledesma, que venía saliendo del tránsito de la chicana y terminaba a una vera del camino Nicolás Bonelli. Y acá lo vemos al Mago Berlín, que nuevamente va a intentar superarlo a Facundo Arduzzo. Estos dos que se vienen dando durante toda la carrera. Te corté, perdón, cuando se fue Bonelli, pero estaba dando tu apreciación de lo que es la famosa curva 2 de Paraná. Exactamente. ¿No? Mi manera de verla, la curva número 2, que ahora la vamos a transitar con los líderes de la carrera, es la siguiente. Lo bueno es que venís a fondo durante toda la recta. Doblás a fondo todo el curvón peraltado número 1 que vamos a agarrar a continuación. Este, a fondo durante todo el curvón peraltado con alguna desaceleración. Mucha fuerza de brazo, ¿eh? Exactamente, y mucha fuerza de brazos. Y acá tenés que frenar justo para poder encajar la curva a la izquierda en el quiebre y no quedarte ancho en ese piano, ni tampoco perder velocidad, porque si no, en la succión y muchas maniobras los hemos visto y hasta muchas polémicas han pasado en esta recta y te terminan superando ahí. Por eso es muy compleja esa curva número 2 y también da mucho espectáculo para intentar tirarte por adentro o por afuera en esa curva que vimos recién a continuación. Y si hilvanás esas dos curvas, también tenés esta a la izquierda para poder buscar una superación de un sobrepaso o que no te superen. Entonces, eso es lo bueno y de lo complejo que tiene el circuito de Paraná, que una curva se hilvana atrás de la otra y una recta también. Es importante salir rápido, es importante frenar bien, es importante doblar, es importante tener un buen equilibrio y un buen balance, tanto en el tren trasero como en el tren delantero. Arroba nanoescalada, si todavía no lo seguís en Instagram, la explicación que diste, querido amigo, es momento de recargar energía. Es momento de una Monster. Pasamos a Monster. Ahí está yendo una Monster. Mariano Escalada, así te quiero. Mariano Escalada peleando mano a mano, lo vemos. Agustín Canapino con Mauricio Lambiris. A ver si Mauricio lo puede superar a Agustín. Como lo decíamos, en el mano a mano de Leo Pernilla con Canapino y con Lambiris, no solo están peleando por una posición, están peleando por el campeonato 2020 del turismo carretera virtual. Se lleva a cabo otra vuelta, claro, sobre la recta principal Shelby Power. El Tano está en otra, pero están peleando por el puesto 2. Agustín Canapino y Mauricio Lambiris, que acá lo vemos. Por algunas polémicas, por ejemplo, que hemos visto después de esta curva. La de sí. Werner y la del Pato Silva. ¿Te acordás? Sí, obvio, histórica. Cuando se lo dejó puesto el Pato Silo a Mariano Werner y 20, lo mandó 15, al pasto. 20-15, exactamente. El final de esta recta lo vio a Juan Pablo Giannini estamparse contra los neumáticos de contención luego de una maniobra polémica con el gurí Omar Martínez. ¿Te acordás? Año 2015. Exactamente. También. Bajo al TC Pista. Sí. Franco De Benedictis y también el mago Juan José Barlín. El mago Barlín, recordadísimo. Lo avisó por radio el mago. Por la radio. Próxima se la dejó puesto, Franco. Sí. Lo hizo nuevamente el mago, se cerró, lo dejó puesto y allá fue, partió al pasto una vez más el mago Juan José Barlín. Bueno, esas son maniobras que se dieron por no salir bien parados de esa curva número 2. Y en el ingreso a la curva, la famosa frase de Juan Martín Truco contra Mariano Werner. No la vamos a repetir, pero sí fue muy polémica en cuanto a los pontonazos de esas series del año 2017. Está en YouTube, ¿eh? La pueden ver en YouTube esa declaración de Juan Martín Truco contra Mariano Werner, que estaba corriendo obviamente en el patio de su casa. Acá me llega un mensaje. ¿Qué dice? De Marcelo Horacio Vivo, me dice que fue en el año 2014 la polémica entre Werner y el Pato Juan Manuel Silva. Qué grande los compañeros que nos están escuchando, nos están viendo. Maneja Mauricio Lambiris, por delante lo tiene Agustín Canapino. Estamos en el tramo final de esta competencia. Resta solamente luego de esta final una sola fecha para conocer al campeón 2020 del turismo carretera virtual. Con Nano Escalada nos vamos desde un punto de vista virtual, ¿no? Obviamente desde Paraná nos iremos a Neuquén para estar en Centenario con la definición. Gaetano Di Mauro, que vino desde Brasil a competir al turismo carretera, Nano. Sí, claro, estará presente. Ya lo veremos en la última fecha en Neuquén. Seguramente que sí, porque Gaetano ha hecho una gran labor en las dos fechas que estuvo en el turismo carretera virtual, al igual que lo hace el Pincho a bordo de la Naranja Mecánica y corriendo nada más ni nada menos que desde Lobería. A ver. Y acá vemos la maniobra de sobrepaso del Tano en el Pernía a cámara partida. ¿Es la maniobra del campeonato, Nano, esta? Podría serlo. Vamos a ver qué pasa en Neuquén, pero es una gran maniobra del Tano Pernía contra su rival en el campeonato, pasando a la punta de la competencia y estirándole más puntos en la tabla de posiciones. Puede llegar a ser la maniobra del campeonato, todo dependerá de lo que pase en Neuquén. Y cómo termina esta carrera, claro. Se aleja Pernía, ahí lo estamos viendo en el clasificador Santander. Quedan pocas vueltas para que esta final
llegue a su fin. Por eso te contamos que para la asistencia en pista contamos con la Toyota Hilux, la pick-up líder de la Argentina, que nos brinda la máxima calidad, durabilidad y confiabilidad para el rescate de los autos de turismo carretera. Toyota, sponsor oficial de la CTC, ¿no? Mauricio Lambiris, que también perdió luego con Agustín Canapino, y así también, obviamente, relega algunos puntos más todavía contra Leonel Pernía, que es su rival directo en el campeonato. Hay que ver qué pasa. Por ahora está primero Pernía, segundo Canapino y tercero Mauricio Lambiris. Lo vemos a Alonso, lo vemos también por delante a Ernesto Tito Bessone, que viene transitando y cumpliendo una nueva vuelta. Y este Fede Alonso, el piloto de Río Gallegos, el piloto que junto a Canapino ganó los 1000 kilómetros, piloto de turismo carretera también, que ahora transita por detrás del campeón, que es Ernesto Celestino Bessone. Nano, ¿querés que te cuente alguno de los nombres que ganaron en este escenario? Juan María Traverso ganó en el año 1997. Mira vos. Ortelli ganó en el 99, sí. En el 2000. Cristian Ariel Ledesma ganó en el 2001. El Pato Silva ganó en el 2003. Norberto Fontana en el 2006. Marquitos Di Palma ganó también en el año 2006. Bueno, son muchos los pilotos históricos que tienen grande historia, ¿no? Una historia muy importante en el turismo carretera, que se llevaron la victoria en este escenario. Pero sin duda que lo que recordamos, que lo último que pasó fue la despedida del gurí Omar Martínez. Claro. Nano, tuvimos la chance, gracias a Dios, de trabajar en esa competencia. Fue el año pasado y la cantidad de gente que había, impresionante la cantidad de gente que hubo en lo que fue la despedida del gurí Omar Martínez el año pasado en este escenario. Y le quiero mandar un abrazo grande a un piloto de la Barría querida, que también supo ganar en Paraná, al querido Chueco Romero. ¡Qué grande, Chueco! Que nos está mirando, que nos mira siempre, junto a toda la familia, junto a Nico también, junto a Agustín, el Pela Herrera también, que son familiares, bueno, siempre nos miran. Y el Chueco, que hay una cámara a bordo en internet del Chueco Romero pasando la caja en H en el circuito de Paraná, que es para ponerla en un cuadrito. Un abrazo grande para toda la familia Romero. Maneja Bessone, qué lindo mano a mano. Estamos en las últimas vueltas de esta gran final. Ahí lo tenemos a Tito Bessone, qué grande maestro, manejando contra Alonso. Un poco más atrás el Chelo Agrelo, ahí estamos. Pernía va ganando, segundo Canapino, Lambiris también, Serrano lo busca Berlín por todos lados. Estuvo buenísimo este mano a mano entre Serrano y Berlín. Ahí lo tenemos a el auto de Guillermo Ortelli, manejado por el Serrucho Serrano. Un Serrucho Serrano que también muchos lo recuerdan porque en uno de los desafíos de las estrellas sacó la bolilla número uno, como el mago Berlín. Claro, también. Exactamente. Ambos sacaron la bolilla número uno en desafíos de las estrellas. Sí, señor. Se aleja Agustín Canapino. Por detrás está Mauricio Lambiris. ¿Qué pasa, Nanito, que me pones esa cara? No, que estaba viendo las diferencias de los tiempos y parece que Pernía estiró un poquito más la ventaja y parece que el ritmo de Pernía es demoledor. Sí. A esta altura de la competencia, pasada la mitad de la carrera, la verdad, parece que no tiene rivales en esta competencia el Tano Leonel Pernía, que supo ganarle la primera posición a Lambiris y a partir de ahí empezar a construir un castillo que hasta ahora es indestructible para Canapino y para Lambiris. Metro a metro y vuelta a vuelta, estirando un poquito la ventaja y queriendo así intentar buscar un 3 de 3, que en otro ámbito se diría un hat-trick de parte de Leonel Pernía, a ver si lo puede concretar. Falta muy poco para terminar esta competencia. Fuerte abrazo para los amigos de Chicharra, Bulonera Chicharra, siempre apoyando a Nicolás Trocet. Además, te cuento, Mariano Escalada, sí. KCIH, es especialistas en potenciar el rendimiento de tu cultivo. Están apoyando el turismo carretera virtual. Mismo caso que Casio Edifice, que está junto al automovilismo argentino y en este caso junto al turismo carretera virtual. Estaba mirando que por detrás venía Marcelo Agre, el piloto que hizo un gran debut en el turismo carretera. Muy bien arrancó. Tanto en Viedma como en Neuquén tuvo un gran arranque, quizá un poquito más enredado en Viedma, pero bien en Neuquén Marcelo Agrelo, que subió del TC Pista y la verdad es una de las grandes apuestas que hay dentro del turismo carretera debutante este año. A ver si cuando vuelvan las competencias Marcelo puede mantener ese gran rendimiento ahora transitando en el TC Virtual por detrás de Alonso y de Bessone. Como lo está exigiendo Mauricio Agustín, ¿eh? Exactamente, recién, esta es la pelea por la segunda colocación. Recién Agustín tuvo que subirse al piano, hacer lo que sea, porque Mauricio lo va a buscar por todos lados. Se está definiendo el campeonato 2020. Estamos en la anteúltima fecha. Lo tenés a Facu Arduzo en pantalla. Facu, que es el líder del campeonato del turismo carretera, luego de dos fechas disputadas de Viedma y de Neuquén. Partió Alonso. ¿Cómo? Partió Alonso al pasto. Apa, bueno, ahí lo tenemos en pantalla, el Chelo Agrelo peleando Tito Bessone. Tengo para decirte, Nano, que pensabas que el garaje era medio metro más largo, sí. Y le rompiste un guiño al auto.
Con Santander tenés un seguro de auto que te cubre daños por accidente, granizo, caída de árboles, robo, incendio. Y además tenés auxilio mecánico las 24 horas. Contratalo por online banking o con la app de Santander. Va, Lambiris. Sin moverte de tu casa. Va, Mauricio Lambiris. Bien. Bien, Mauricio Lambiris. Pero me parece que sigue de largo. Agustín va a mantener la posición. Pero este mano a mano así... Así no va a terminar esto, Nano. Venía bien, venía intentándolo y mostrándole el Ford por todos lados. Mauricio Lambiris por algunos metros tuvo esa segunda colocación. La recuperó Canapino y ahora van a la par. La curva es a la derecha, a ver si estira Lambiris por afuera. Y sí. Sí, señor. Segunda colocación entonces para Mauricio Lambiris, el 1-2 del campeonato. Están 1-2 nuevamente en esta competencia. Lo buscaste por todos lados, Mauricio, y conseguiste ese puesto que venís buscando desde que arrancó la carrera. Mirá, mirá cómo se amacó por un lado, se amacó por el otro. Agustín, que se fue largo, lo decíamos. Agustín está utilizando todo el circuito. Mauricio Lambiris está haciendo otro tipo de radio de giro. Se quedó con la posición Mauricio. Exactamente, gran funcionamiento de Mauricio Lambiris también. Gran maniobra, limpia también la defensa de Canapino para ser tercero y segundo ahora Mauricio. Cumplimos una nueva vuelta y Pernía, mira los espejitos, los ve de a poquito, un poquito más lejos a estos dos que, claro, peleando pierden tiempo y obviamente el Tano dice, este es mi negocio, yo me alejo y voy en busca de la victoria. Agustín está peleando el campeonato, por eso no se la va a hacer fácil a Mauricio Lambiris. A ver cómo llegan, lo tiene Agustín por delante a Mauricio Lambiris, entre ceja y ceja, el de Arrecifes al uruguayo, Ford contra Chevrolet, el superclásico argentino, lo estás viendo por la pantalla de la TV pública. Lambiris contra Canapino. A ver si Agustín le da. Se aleja un poco. Mauricio Lambiris le hace una luz de ventaja. Me da la sensación que tiene mejor auto Mauricio Lambiris que Agustín Canapino. Pero Agustín, vos sabés lo que corre Agustín Canapino. Así que, aunque reste media vuelta, no lo podés dar por perdido Agustín Canapino. Pero estos dos están dejando todo. Leo Pernía se alejó y está en otra. Canapino, Lambiris. Lambiris contra Canapino en busca de un campeonato. A ver si se tira Agustín. No le da, no le da. No le dio. Vamos a ver. Yo creo que Agustín va a una más va a tener, como siempre. Vamos a ver cuándo es. Ahí están ingresando. A ver, están en la recta principal. Shelby Power, estaban en la olla, ahora están en la recta. Vamos a ver cómo llegan a la curva 1. Y si no lo intentan en la curva 1, lo intentarán en la curva 2. Agustín Canapino, ahí está en succión Canapino. Le va a mostrar un lado por un lado, por el otro. Se está marcando el Titán. Ahí están en la curva. Curva 1. Gana Lambiris el duelo. A ver cómo llegan a la curva 2, Nano. Se aferra la cuerda Mauricio Lambiris. A ver si Canapino lo puede intentar por afuera. Si dobla muy cerrado, Lambiris puede quedar ancho en el piano y Canapino así intentar la tijera, pero no. Hubo un pequeño roce que lo hizo perder velocidad y en esta última vuelta entonces parece que el Tanito Leonel Pernía va por la victoria y Lambiris muestra las garras para mantener ese segundo puesto. Estamos en la última vuelta, Rus Seguros, camino al seguro digital junto a sus productores asesores Rus Seguros, única aseguradora con calidad certificada, sponsor oficial de la Copa de Oro Rus TC en casa, una Copa de Oro que el próximo fin de semana tendrá un dueño. Ahí está Leo Pernía, últimas pinceladas, últimos metros de esta competencia, cuando Leo mete el récord de vuelta, sale Japernía, lo busca Lambiris, lo busca Canapino. ¡Qué ritmo, Pernía! Tenemos en pantalla al piloto que se ha quedado con la carrera del turismo carretera virtual en el Gálvez, también se quedó con la competencia en San Nicolás, busca la tercera victoria en este playoff de manera consecutiva. Ahí lo tenemos a Leo Pernía, va a ingresar a la olla. Ahí lo tenemos a Leo ingresando en la recta principal, Shelby Power, y va a ganar Pernía, y está acariciando el campeonato. Lambiris por detrás, Agustín que va a llegar tercero, festejalo Tano, festejalo, ganó Leo el Tano Pernía, se queda con una nueva victoria y está cada vez más cerca del campeonato 2020 del turismo carretera virtual. ¡Qué carrerón hiciste, Tano! 3 de 3 en el playoff, 3 de 3 en la Copa de Oro, hat-trick de Leonel Pernía para ser más líder que nunca del campeonato y soñar con ser el campeón del turismo carretera virtual en la última fecha que se correrá en Neuquén. Un arranque de año un poco tibio para Leonel Pernía, pero claro,
sacó todo el temperamento de Tano, todo el potencial del Torino sobre el final. Y en el playoff el Tano va 3 de 3 y quiere ser el campeón y hacerle saca la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Entonces, el ganador Leonel Pernía. Segundo, Mauricio Lambiris. Tercero, Agustín Canapino. Cuarto, Jonathan Castellano. Quinto, Matías Frano. Sexto, Ernesto Besones. Séptimo, Facundo Arduzo. Octavo, Marcelo Agrelo. Noveno, Federico Alonso. Décimo, terminó Serrucho Serrano. Y mientras hace las donas, el Tanito. Puesto 11 para el mago Juan José Barlín. Puesto 12 para Juan Bautista de Benedictis. 13 terminó Kulovic. Y 14 terminó Nicolás González. Poquitos autos han terminado esta competencia que ha sido verdaderamente vibrante y muy, pero muy desgastante para los autos de turismo carretera y para los pilotos oficiales del TC. ¡Qué linda carrera que vivimos! ¡Qué lindo que estuvo el turismo carretera virtual! En Paraná, la verdad, Nano, fue un carrerón. Pero ya no es casualidad. No, bueno, ya no es casualidad, porque alegría. Nuevamente, dos domingos consecutivos, Pernía, Lambiris, Canapino. Sí, señor. O sea, no es casualidad, son los que van a pelear el campeonato, no hay ningún tipo de duda, y tendremos una definición en la última fecha. Dentro de siete días. Dentro de siete días. Pero ahora es turno de hablar de la carrera que pasó. Sí, de lo que pasó hace instantes que viste por la televisión pública. Por eso Mariano va a hablar con quien salió tercero y con quien salió segundo. Exactamente. Primero con quien salió tercero, Agustín Canapino. Bueno, nos reencontramos después del domingo pasado. Se repite podio Canapa y parece que van a pelear el campeonato. Te queda la última fecha para descontar algunos puntos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nano? Bueno, felicitarlo a Leo por su victoria. Tremendo, tremendo ritmo tuvo. También a Mauri, que tuvimos una linda pelea. No lo pude aguantar en el final. Y bien, hice lo mejor que pude. Me enredé un poco ahí en el strike del comienzo. Intenté descostar y me parece que gasté demasiado la goma. Así que fue lo mejor que pude hacer. Quería también respetarlo a los chicos porque ellos están peleando el campeonato. En mi caso estoy muy lejos después de Buenos Aires y no quería hacer ninguna macana. Pero bueno, por supuesto quería intentar ganar. Hice lo que pude, pero no me dio, no tenía ritmo y ganó muy bien Leo y me ganó bien Mauricio en el final. Mauricio, ¿cómo contás vos esta carrera que ha pasado recién? Que te tiene otro gran resultado, otra vez en el podio y súper expectante para lo que será la definición en Neuquén. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes para ustedes, para toda la gente. Felicitar a Agus por la gran carrera y a Leo también por otra vez ganar. La verdad que se está haciendo difícil correrlo a Leo. 3 de 3. Una locura. No tuve el ritmo para correrlo en ningún momento. Desde que nos superó, no pudimos correrlo más. Y la verdad es que, me preocupa un poco porque bueno, como acaban de decir, 3 de 3. Yo, si bien estoy cerca en el campeonato, por ahí no veo que le pueda estar ganando en el ritmo de carrera y tampoco sé qué más tocar en el volante o en la configuración del Simu como para mejorar eso. Ya me pasó en San Nicolás que perdí ritmo y en esta también. El ritmo no era parecido al de Leo, pero bueno, nada, seguiremos trabajando en el simulador a ver qué puedo encontrar y probando a ver si puedo mejorar en definitiva el ritmo de carrera, porque más allá de eso, digamos, en la vuelta rápida el auto es bueno, pero se ve que con la configuración que estoy usando se me desgasta mucho la goma, muy rápido la goma, y no puedo seguirlos después en la final. Y vamos a hablar con quien ganó la competencia, 3 de 3, decían recién los muchachos. Leo Pernía, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Igualmente para el Cabezón, para Mauri. La verdad que, como vimos, son tres autos que vienen siendo rápidos y esta carrera se definió por circunstancias de carrera, ¿no? Al principio pude agarrar la punta con una primera vuelta espectacular con Mauri, con hermosas maniobras, y ahí nomás entrando en la recta, el Ventri lo puede pasar a Mauricio, me empuja a mí y quedo primero yo y Ventri entre medio. Después Ventricelli tuvo un problema con el auto y esa luz que me dio me sirvió para cuidar la goma en el momento que Agustín venía peleando con Mauricio, y esa fue la diferencia de esta carrera, pero vi todo muy parecido a San Nicolás. Si nos entregáramos en una lucha, seguramente yo también iba a gastar mucho el auto y iba a ser parecido a San Nicolás. Y me imagino que Neuquén va a ser algo así, ¿no? Tres, cuatro autos muy fuertes peleando adelante. Bueno, Leo, ya preparado para lo que será Neuquén. En siete días se viene la definición del turismo carretera virtual. Sí, tal cual. Como dijo Mauri a la mañana, entrenando mucho, viendo cuáles son todos los secretos del circuito y bueno,
está abierto, muy abierto el campeonato todavía. Vamos a tratar de llegar lo mejor posible. Gracias, Leo. Gracias, Agustín. Gracias, Mauricio. Nano, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Buenísimo el domingo. Y en 7 días se viene la gran definición de este campeonato. Lo acaba de decir el puntero del campeonato. La definición está abierta. Tenemos varios candidatos. Y va a estar apasionante, verdaderamente, el fin de semana que viene en Neuquén. Igualmente, obviamente, es para agradecerle el show que están dando todos los pilotos fecha tras fecha. Y obviamente a ustedes que nos escriben cada domingo a través de nuestras redes sociales, @ACTC Argentina. Muchas, pero muchas gracias también. Te veo en 7 días. Nos vemos en 7 días, entonces. Dale, nos vemos en 7 días con la definición del turismo carretera virtual en Neuquén. Chau, hasta la próxima.